Imagina lo que es vivir en una casa donde la salud y la seguridad de tu familia están en riesgo. Imagina que tus hijos se enferman por el moho, por el plomo en la pintura y por otros peligros. Imagina que el dueño no regresa a tus llamadas y nunca llega a componer nada. Todos tenemos derecho a vivir en una casa sana y segura. Desafortunadamente, no siempre es tan fácil. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues como ya le dijimos, señora Mayra, somos promotoras del proyecto de casas saludables y venimos a hacerle una evaluación de su casa. Para poder hacerle la evaluación, nada más le vamos a pedir que nos dé la autorización por escrito. Todo es confidencial. Yo me imagino que todos, porque me incluyo yo también, queremos una vivienda digna. Una vivienda que esté capacitada para que los niños puedan estar en ella, que no tengan problemas, alergias por el polvo. Y más que nada, aquí uno no está avergonzado de enseñar su casa. Bueno, mi nombre es Mayra Valadez. Soy ama de casa y voluntaria en la escuela de mis niños. De familia somos 8. Tengo 6 niños, mi esposo y yo. En este diciembre cumplo 8 años de estar viviendo en esta casa. Pues en mi persona, en mi casa, siempre he batallado con el dueño. En eso he batallado con él y a este año he batallado demasiado. Ay, mi experiencia aquí no ha sido muy buena, que digamos. He batallado mucho con cucarachas, con ratones, con mosquitos, con la humedad. Ya dije que con el chocho, con los moscos. Y más que nada, pues por más que le doy vuelta a mi casa, la arreglo y la arreglo, yo siento que la miro igual. Me afectó hasta el extremo de perder a mis hijos. De que se los llevaran por cómo estaba la casa. Vino la policía, una de ellas me pidió permiso de entrar a mi casa y pues yo con confianza dije, pues puedes pasar. Me dijo ella que la casa estaba muy sucia y que era un peligro donde los niños estaban viviendo y se los llevaron y me los quitaron. Sentía que todas las puertas se me cerraron, no sabía ni qué hacer. Me sentí muy mal. Señora Mayra, ya terminamos nuestra evaluación y más que nada le queremos dar las gracias por darnos la confianza, por entrar a su casa. Tomé unas muestras de pintura de plomo. Esta muestra la vamos a mandar al laboratorio. Yo creo que la pintura es pintura muy vieja, antes de 1979. Tus hijos pueden tener un envenenamiento por plomo. Los efectos de estas condiciones inseguras en la vivienda resultan más trágicos para los niños. Los investigadores han comprobado que los niños que viven en casas de baja calidad son más propensos a condiciones como el asma, las alergias, las enfermedades pulmonares, los problemas digestivos y las enfermedades congénitas. Un niño puede intoxicarse de plomo con solo ingerir una mínima cantidad de pintura elaborada a base de plomo. La intoxicación por plomo puede causar daños cerebrales irreversibles y perjudicar el funcionamiento mental. Puede causar retrasos en el desarrollo mental y físico. Muchos inquilinos tienen problemas en sus casas, de los cuales el dueño se debe de responsabilizar. Algunas personas temen enfrentar al dueño. Temen que pueden subir la renta o deja alojarlos si se quejan. Algunos carecen de recursos económicos para obtener asistencia legal cuando el dueño se niega a hacer reparaciones. Otros simplemente no conocen sus derechos y no saben qué hacer cuando estos no son respetados. With proyecto de casas saludables, we documented a lot of homes. And we were seeing the homes, a lot of mold, a lot of roaches, homes without floors. And we were bringing that power for education. All the people have rights, tenants' rights, employees' rights. It's just, how do you put that information to our communities? How do you have our moms and our parents understand it in their own language and be able to process those rights and have the dignity and the respect and of the agencies to make sure that those rights come in and they can pursue their own rights.
There are many laws that exist, both in the state system and in the federal system. In a landlord-tenant situation, it's a contract, and you're paying for a safe and healthy environment, and the landlord is promising to provide that to you. There are laws that protect the tenants from the landlord's behavior. There are laws that protect tenants about having unhealthy conditions. And there are laws that protect tenants about the landlord doing things they shouldn't do, like raising your rent improperly, or charging certain deposits that are not legal, or non-refundable fees that they shouldn't charge. When tenants are faced with problems that really affect their living situation, they really should investigate what are their rights and to figure out what it is they need to do to take the appropriate action. The worst thing to do is to do nothing. If you sit on your hands and do nothing, then you will lose your rights. Si tienes algún problema con tu vivienda, habla con una agencia o consejero que te puede ayudar. Con la ayuda de un consejero o agencia, tú podrás documentar tu problema y hacer que el contacto con el dueño de tu casa sea lo más efectivo posible. Si el dueño no te da respuesta, trabaja con tu consejero para identificar maneras adicionales para hacer valer tus derechos como inquilino. Hay muchas organizaciones en la comunidad que se encargan de no dejar solo al inquilino para tener que luchar solo. Promotora is actually a person who gets empowered and promotes the education. There's not a lot of education at the grassroots level on fair housing, on tenant landlord. The promotor sits down with the resident, explains to the resident their rights and make sure they understand the rights. Our goal is to empower the leadership to change the policy, because problems, we will always have problems in San Diego. But then how do we empower the communities to solve those problems? Hello, Judith. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, básicamente esta sería como mi última visita de todas las que te hice, un poco más oficial, porque sí queríamos ver cómo tú te sientes con todos los cambios que se han realizado, empezando físicamente con lo de tu casa. Pues yo no quería ni llegar a la casa por la niña, porque era imposible limpiar. Pues me han cambiado todo, la casa que antes estaba es otra, y realmente estoy muy contenta. Todos los muebles son nuevos, ahora tengo más acceso a la salud de mi niña. Para mí es importante que la demás gente sepa que tiene derecho a vivir bien, que tiene derecho a pedir, que no tenga miedo. En la manera en que vivimos, y a veces como no sabemos los beneficios que uno puede tener, pues nos quedamos con los ojos cerrados y nos da igual cómo vivimos en el hogar. A veces nomás decimos, mientras tengamos un techo donde dormir, a veces no importa cómo esté, pero a veces no nos enfocamos, pues que tenemos hijos y tarde que temprano empiezan las alergias, empiezan las enfermedades, pues ya me siento más confiada. O sea, ya no tengo miedo que el día de mañana el dueño vaya a querer venir correrme de la casa. Ahora yo sé que tengo gente que me respalda, que en caso que él me quiera correr, entonces la gente responde por mí. Imagina vivir en un ambiente donde tu familia se siente segura y cómoda. Imagina a tus hijos sanos y contentos. Imagina que el dueño de tu casa trabaja en equipo contigo para solucionar los problemas que tiene tu casa. Trabajando juntos, esto puede ser realidad.